RR Noticias. La opinión de Luis Gabriel Osejo, quien ya nos acompaña en este espacio para platicar, por supuesto, de este análisis de la política queretana, de la política mexicana. Y Luis Gabriel, como siempre lo sabes, es un placer recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Daniel. Espero que tú estés también igual de bien. Y bueno, pues saludo con muchísimo gusto a todo nuestro auditorio. Comenzamos, ¿te parece bien? Al detalle, hay nuevas señales en esta telenovela, en este Big Brother, en esta casa de los famosos que se llama Política Queretana. Ayer pues se da a conocer el nombramiento de Lupita Murguía Gutiérrez como coordinadora de la bancada de senadores en la próxima Cámara Alta del Congreso de la Unión. Me llama muchísimo, muchísimo la atención, porque con esta, digamos, movida que hace el propio gobernador Mauricio Curi González, quien la impulsa, con nuestra propia medida, pues se coloca de nueva cuenta y con mucha fuerza en el escenario hacia el 2027, Lupita Murguía. Fueron tres los elementos que creo yo pesaron muchísimo para que Lupita llegara a esta posición. El primero, me parece que el de mayor peso, es el hecho de que la fórmula que encabezó Lupita y la fórmula que también tuvo competencia en Aguascalientes fueron las únicas que ganaron de las 32. Lupita, es decir, la fórmula de Lupita y Agustín en Querétaro y la fórmula de no sé quién en Aguascalientes del Partido Acción Nacional fueron los únicos que derrotaron a Morena. Así de fuerte se escucha. Solamente en dos estados el PAN derrotó a Morena y uno de ellos fue Querétaro. Por eso este es uno de los elementos a considerar en el nombramiento que conocemos de Lupita Murguía como coordinadora de la bancada de los senadores. Y bueno, pues el segundo es su amplia experiencia. Lupita, me parece que ya se corona campeona de las mujeres queretanas más destacadas en la política queretana. Antes de ella se mencionaba muchísimo a Sonia Alcántara, a Silvia Hernández, pero me parece que ya Lupita les ganó y con mucho en esta, digamos, corona por ser la mujer más destacada de la política queretana. Ha sido regidora, diputada federal, donde inclusive fue presidenta de la Cámara en el 2015-2017, en ese lapso. Y el tercer elemento, me parece que también cuenta mucho, es el apoyo de Mauricio Curi González. ¿De qué tamaño es el nombramiento para esta novela que estamos diciendo, para esta telenovela? Nada más recordar que los últimos tres gobernadores de Querétaro primero tocaron base en el Senado de la República: Pepe Calzada, Pancho Domínguez y el actual gobernador Mauricio Curi fueron primeros senadores antes que ser gobernadores. Y me puedo ir más atrás de la historia con temas como Camacho Guzmán, Mariano Palacios, Enrique Burgos, pero me estoy concentrando en este siglo. También comentarte, mi querido Daniel, nada más te preguntaría, ¿quién fue el último coordinador queretano de la bancada panista en el Senado de la República? Fue Mauricio Curi González. Sí, ¿dónde está Mauricio Curi González? Es gobernador de Querétaro. Y bueno, para terminar, yo me imagino al gobernador le gusta mucho el ajedrez, le gusta mucho este juego de inteligencia y de estrategia. Yo me imagino que el gobernador sigue uniendo piezas de candidateables para el 2027. Hoy la baraja se abre a 5 o 6 personas, si me permites, la llegada con mucha fuerza, con mucha, pero mucha fuerza, de Lupita Murguía, Agustín Dorantes. Marco del Prete, te quiero decir que levantó la mano y le dieron permiso para placearse. Vamos a ver cómo le va a Marco en esta campaña. También dentro del Partido Acción Nacional tenemos que considerar a Ricardo Anaya, jugador que ya está de vuelta aquí en México y que seguramente va a impactar el proceso electoral. Y yo creo que no hay que descuidar pues a Chepe Guerrero y a Felifer Macías, dos jóvenes con pues un aparador enorme que los podría llevar al 2027 a convertirse en gobernadores. Dos cosas pues, mi querido Daniel, amigos, el gran nombramiento de Lupita Murguía, gran nombramiento para ella, por supuesto, la pone en la carrera en los primeros lugares de la asociación gubernamental del 27, y por otro lado, la baraja, y hay que agregar a Luis Nava, que se me pasaba,
que está por dejar el gobierno municipal, pero hay que considerarlo también. Él levantó la mano, dice que se renta. Pues ya estaremos viendo, mi querido Daniel. Sí, parece que ya no está tan lejana como antes esa posibilidad de levantar la mano para poder dirigir al Partido Acción Nacional. Primero en el entorno se ha dicho que sí, luego se dijo que no, luego quién sabe. Ahora parece que las señales van encaminadas a que sí estaría buscando Luis Nava la presidencia del partido. Si fueras jugador, si fueras apostador, que sé que no lo eres, pero si fueras en este momento, en este día 28 de agosto del 2024, ¿quién tendrá los momios más altos en el Partido Acción Nacional, mi querido Daniel? ¿Para dirigir el partido? ¿Quién los podrá tener? No, para ser candidato. Para ser candidato. Mauricio Curi. No, está complicado. O sea, si me metes en un dilema, si quieres que te diga ahorita un nombre, dame chance a que entren los alcaldes, ver cómo se van desempeñando. Yo creo que en unos 3-4 meses podemos tener claridad. Yo te decía de hoy, me parece que el nombramiento de Lupita la pone bueno, en los primeros lugares. Sí, Lupita. Muy probablemente por el tema de paridad de género, ese es un hecho, o sea, donde no sabemos cómo va a venir esta reforma, así es que finalmente sí aplicará a partir del 27 que obligue a esta alternancia de género en los estados, es decir, le tocaría al Partido de Acción Nacional y a sus aliados, si es que se juntan, el poder nominar a una mujer. Es decir, esto la fortalece per se, además de este ingrediente adicional de ayer, que es el que la nombren como coordinadora de su bancada en el Senado, que no es cosa menor, con todo y que es una bancada disminuida en relación a lo que tiene. Pero en fin, yo la pondría entre las dos finalistas, quizá con algún caballero y un lado, pero sí entre las dos. Y va a coordinar a Ricardo Anaya, ¿eh? Además, que no anduvo por acá. Y a Marco Cortés, nada más y nada menos. Sí. Queremos ver a Anaya ya aquí en Querétaro, a ver cómo impacta su presencia en el tema político. Ya hace rato. Muchas gracias, mi querido Daniel. Nos vamos, gracias Luis, un abrazo. 2:00 p.m. con 21 minutos.